Ok, ahora vamos a comenzar con la capa. La iba a hacer en rojo, pero dice mi esposo que no, que en plateado, que porque uh -huh. que el enmascarado de plata la lleva en plateado. Pero ya le enseñé que en, al principio era roja, pero fue una discusión así como de yo la quiero en plateado. Entonces dije bueno ya. Entonces la pueden hacer en rojo o en color plateado. Ahora sí que el color que ustedes gustan. Y vamos a hacer esto. Este, voy a hacer con color gris. Veamos. Vamos a hacer 24 cadenas. ¿Sale? Es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10.

Y vamos a hacer 24 puntos bajos en la primera vuelta, ok. Punto por punto, no hay pierde, ok. Lo tejo y regreso. Si ¿Sí lo haré así, sí voy a tejerlo y regreso. Yo sé que me va a quedar un video cortito porque ya nada más sería hacer la capa. Entonces, este, lo demás ya quedó. Ahí está. Y, y si gustan subirme sus sus trabajos en mi página de Facebook, ahí con gusto. Hay un grupo que hice, también pueden subirlas ahí. Me gusta mucho, me emociona mucho cuando me mandan las fotos de lo que han hecho y, y unos han hecho unos cambios increíbles, que la verdad los han mejorado muchísimo a mis amigurumis. Eso también me encanta, que ustedes le pongan su su toque, porque pues a veces, o sea, yo les doy la pauta, ¿no? Pero ya ustedes pueden agregar, quitar, o, o sea, eso es increíble, eso me encanta. A mí no me molesta que no lo saquen igualito a mí. No, eso me fascina. Que cada quien tiene su creatividad. Ok, vamos a voltear el tejido. Y aquí voy a hacer. Espérenme, espérenme. Aquí voy a, a rematar. Remato. Y les voy a explicar por qué.

Vamos a hacer una orejita que es una cadena, pero jalo sin soltar estos dos de atrás. Entonces, vamos a contar: 1, 2, 3. Cuento: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Entonces, empiezo a tejer una cadena y entonces ahí mismo hago un punto bajo 2, 3, 4, 5, 6, luego 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Sale ya, vieron cómo lo hice para que para que esto se amarre de la capita y en la capa quede atrás, entonces le doy la vuelta en la segunda vuelta. Voy a hacer un punto bajo un aumento: un, put, un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta. Y regreso. Bueno, es que no sé si cortarle. Estoy pensando en que si corto o no el video o seguirle así. Ok. Yo creo si sí la corto. Bueno, cuando se haga más grandecita, sí voy cortando el video. Entonces, y aquí va un aumento. Luego, doy la vuelta. Y aquí voy a tejer un punto bajo en la tercera vuelta. No, en la cuarta vuelta voy a hacer puro punto bajo punto por punto sin aumentos sin disminuciones sale la tejo y regreso ok en la vuelta 5 voy a hacer esto subo con una cadena y hago un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento durante toda la vuelta y regreso, sale a ver, un aumento, un punto bajo y el aumento, ok, sale. Ok, ahí espérame. Ya miren, ya agarró el tamaño. Entonces, vamos a hacer una vuelta. En la sexta vuelta voy a hacer una cadena y voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto y voy a hacer la otra vuelta, le voy a meter otra vez aumento para que quede un poquito holgada y no tan apretada. Ahí me brinqué un punto. ¿Ven? Sale. Pero ahorita, la vuelta 6 es punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí está. ¿Ok? En la vuelta 7, vamos a hacer una cadena. Hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. A ver. ¿Sale? Lo termino y regreso. Ok. De la vuelta 8. ¿A qué será? A la 20. Vamos a checar que sea punto por punto. No hay pierde ahora sí. Y en cada subida de vuelta va a ser una cadena. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlo y regreso. Punto por punto de la vuelta 8 a la 20. A ver si es suficiente el tamaño. ¿Ok? Bien. ya va quedando Ok. hice hasta la vuelta 27 porque quedaba cortita vean así se ve mejor entonces vean ya quedó entonces ahora lo que voy a hacer me voy a rematar ay perdón es que me da mucha risa cuando termino los muñequitos como que se me quedan como muy gorditos muy Ay, no cerraron. Sé, Entonces, este tipo de de hilitos los voy a esconder así. Siempre los escondo así. Ese es un tip para que este no se les vean feos ahí. Espérenme. Ahí está. Entonces lo ensarto y voy clavándolo. Entonces aquí ya queda. Ahora, vamos a hacer esto. Necesito un botón. Dejen quito esto. Y necesito un botón pequeñito, miren. Yo tengo botoncitos muy pequeñitos. Miren. De este vuelo son pequeñitos, son como para chambritas y me sirven mucho para este tipo de trabajo. Ahí voy, ahí me las Entonces, voy a unirlo, pero con un hilo de los normales de costura. Ahí está. Y entonces voy a hacer esto. Ay, me brinco. Sale a ver. Ahí está. Ahí. A ver, espérenme, jalo, y aquí, okay. Y entonces, voy a hacer esto: voy a rematar ahí. Ok, corto aquí y corto acá. Entonces, voy a hacer esto. Lo voy a meter en donde quepa. Ahí está. Y miren, <laughs> ya quedó. Entonces... Ahora sí ya quedó el luchador. Dejen, lo detengo. Y ahí está. Espero les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente tutorial. Ay, es que se ve hermoso. La verdad se ve hermoso. Quedó bonito. Este. Vean. Entonces ya quedó, ¿sale? Entonces nos vemos en el siguiente tutorial. Compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente. Vale, espérenme, que aquí se deforma. Ahí está.